Excelente que estemos ya en esta parte de los retos porque todos queremos saber cómo llevar a cabo la reprogramación diariamente desde estos retos. Así que vamos a disfrutar muchísimo este taller porque es un taller de retos. Es un taller, un curso de crecimiento, de cambios a nivel de salud. Y tenemos que verlo y hacerlos con los brazos abiertos, abiertos a las pruebas. Eso precisamente es un reto, una prueba que se nos presenta y que queremos superar cada día. Queremos tener los brazos abiertos porque es nuestra oportunidad de crecer. Cada reto aparece en nuestra vida o en nuestro camino. Y no le queremos poner resistencia, todo lo contrario, queremos dejar de hacer lo que venimos haciendo siempre, porque si no los resultados van a ser los mismos. No podemos ponerle resistencia a los retos. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que necesitamos. Vamos a mantenernos en el ahora, en el presente, a vivir cada reto y a disfrutarlo. Quiero decirles que estos retos, ustedes tienen los recursos para cumplirlos a la mano, no tienen que salir a comprar nada. Son recursos del día a día que utilizamos para vivir. Vamos a potenciar las rutas neuronales que nos ayudarán a mantener estos hábitos, estos retos que llegaron para quedarse. Quizás algunos diga, bueno, viene el reto del día y no me apetece mucho hacerlo, ¿no? Si en realidad esto es lo que está ocurriendo, entonces tenemos que detenernos y pensar, quiero hacerlo, es una meta que me he propuesto y lo voy a lograr. Imaginemos que leemos el reto del día y decimos, no me gusta, no lo hago, quiero un reto que me guste. Eso no lo vas a tener aquí, no vas a tener un reto que te guste, porque si hubieses estado haciendo los retos que en tu vida te iban a beneficiar, no estarías aquí. Así que todos los que queremos hacer cambios, los que queremos proyectarnos hacia el futuro, con la optimización de la salud, debemos abrirle los brazos a los retos. No vas a tener retos que te gusten. Los retos que nos hacen ver que somos especiales, que todo va muy bien, no nos van a llegar en este taller. Aquí nos enfrentamos a retos que nos destapan los ojos, que nos guían, nos redireccionan y empiezan a eliminar rutas neuronales antiguas para fortalecer las nuevas rutas neuronales. No queremos ser personas que vivimos en el espejismo. El espejismo es el que nos dirige, que no quiere desaparecer de nuestra vida porque el espejismo nos controla. Hemos de aprender a querer realmente no lo que queremos porque nos gusta, sino lo que necesitamos aunque no nos guste. Y esos son los retos de este curso de la técnica de 5 pasos. La pregunta ahora es, bueno, ¿y cómo vamos a hacerlos? La buena noticia es que son muy sencillos lo que tiene que ver con el accionarnos. Es lo que tenemos que cuidar, porque están a la mano, están a nuestro alcance, sin embargo, no usamos esos recursos que están a la mano o al alcance. Entonces, lo difícil es la acción de empezar a hacerlos. Pero como estamos empezando a reprogramar, pues necesitamos 2 cositas, una libreta y un lápiz para tomar nota del reto del día. Incluye en tu agenda un horario, coloca la hora en que vas a hacer los retos. Y cuando veamos el reto de la agenda diaria, que es algo bien sencillo,
Deja siempre entonces una hora específica para tu reto del siguiente día. Debe ser un momento especial para ti, un regalo que te haces. Ve cada reto como eso, como un regalo. Así tendrás entonces ese deseo de abrirle los brazos a cada reto que llegue. Ten en cuenta que utilizarás primero estos retos para reprogramar. Y segundo, vas a utilizar el audio. Este te va a llevar también en la dirección de querer hacer o continuar con los retos. Anota el momento en el que irás escribiendo tu guión, porque eso es parte de los retos del día. Recuerda, la terapia de 5 pasos es un guión reprogramante que vamos a ir escribiendo durante todo el curso y vamos a entender sus partes una a una. Al final del curso vamos a grabarlo para que la repetición de esto que escribimos sea continua. No es que lo vamos a repetir por 3 días y luego lo vamos a dejar de escuchar 1 mes y luego vamos a empezar 2 días más. Tiene que ser repetición, pero continua. Y para que esto se logre, tenemos que trabajar desde hoy mismo, desde ya. Así que lo que vas a hacer con las líneas del guión es ir anotándolas según las instrucciones que están allí debajo del video del reto de cada día. Estoy segura que cuando lo comiencen a hacer así, va a ser maravilloso. ¿Cómo vamos a abarcar cada reto? No lo pospongas. Cuando estés preparando tu agenda del otro día, anota qué reto te corresponde también al otro día para que ya te vayas preparando en esa dirección. No quieras hacer hoy los 7 retos de la semana. Vamos uno a uno. No lo vas a poder hacer porque te vas a cansar entonces muy rápido. Y la idea es que vayamos progresivamente. Los vamos a abarcar de la siguiente manera. Nos levantamos, ya tenemos en mente cuál era el reto. Por ejemplo, respiración diafragmática. Hacemos nuestra respiración en la cama antes de salir de la habitación. Cuando hacemos el ejercicio de respiración diafragmática, lo aprendemos a hacer correctamente. La idea es que lo hagamos 3 veces al día. El reto de la respiración dice repetir esa respiración 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la noche, antes de dormirnos. Y la razón es porque necesitamos empezar a oxigenar. Entonces, ¿qué ocurre? Mañana está el reto que le sigue. No tengo por acá ahorita la nota de cuál es, pero vamos a suponer que es el de beber suficiente agua. Entonces, el hecho de que mañana vamos a trabajar con el de beber agua no significa que mañana no vamos a respirar diafragmáticamente. De esa manera los vamos a abarcar. Mañana vamos a beber agua, pero como la respiración no nos quita tiempo, sencillamente todos los días respiramos, pues entonces mañana vamos a hacer la respiración también durante todo el día. Y la respiración llegó para quedarse. El beber agua suficiente llegó para quedarse. El hacer ejercicios, estiramientos, salir a caminar, llegó para quedarse. El hacer agenda llegó para quedarse. Entonces son retos que vamos a agregar a nuestra vida y hasta que no se conviertan en hábitos no vamos a dejar de anotarlos. Vamos a estar claros que tenemos que anotar, tomar nota. Eso es la clave para abarcar los retos de la manera correcta. Teniendo este punto claro, vamos a analizar también acá que hay que evitar adelantarse. Ya explicamos un poquito de eso, porque a veces la curiosidad nos llama y empezamos a adelantar clases, a adelantar retos, y esto lo que hace es traernos frustración. Empezamos a decir, ¿y cómo voy yo a incluir todo eso en mi vida? Entonces no queremos empezar a adelantar y adelantar y adelantar y leer, 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 porque estos retos cuando
se programaron, ya están probados y por eso están aprobados en llevarlos a cabo en este orden. Entonces, si ustedes van a comenzar a adelantarse de los retos y no les van a hacer seguimiento a todo, sino que van a hacer los que les gusta, los que no les gusta lo van a dejar atrás, les digo que no va a servir la terapia. La técnica requiere de que hagamos los retos tal y como se los estamos presentando. Tenemos que ser claros en este punto porque les hemos prometido una técnica que les va a ayudar a optimizar la salud, pero en los retos no podemos tachar, bueno, a mí no me gusta el agua, no la voy a beber. Estoy bebiendo mucha agua y ahora orino mucho, no la voy a beber. O no voy a hacer ejercicio esta semana, me voy a dar de vacaciones. Entonces, muy pendientes con esto, o la respiración diafragmática. No, yo empiezo el próximo mes. No esperemos cambios en nuestra salud si nosotros no hacemos estos retos tal y como se los estamos presentando acá. ¿Ok? ¿Cuáles serán los beneficios de llevar a cabo los retos? La técnica es abarcadora. Ustedes de aquí van a salir conociendo la causa emocional del síntoma o enfermedad que quieren tratar. Sin embargo, la enfermedad o el síntoma no desaparece si nosotros no incluimos en nuestra vida hábitos y rutinas sanas. Y los 30 retos nos llevan en esa dirección. De hecho, cada reto tiene su explicación de el por qué está allí. Y cuando ustedes no le consigan la explicación a un reto, pregunten que los lunes estaremos contestándole las preguntas acerca de los retos o las clases. Tengan siempre lápiz y papel a la mano para que anoten su pregunta y lo bueno es que la pueden plantear cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana pueden plantear su pregunta que el siguiente lunes se la responderemos. Los beneficios de llevar a la práctica son enormes porque entonces vamos a empezar a ver los cambios desde el primer día. Si no lo hacemos de esta manera, la técnica no va a surtir el efecto. Por ejemplo, si ustedes están trabajando como síntoma algo que tiene que ver con los riñones o con el colon, estreñimiento. La técnica de 5 pasos es buenísima, es maravillosa. Van a descubrir cómo se originó ese síntoma en ustedes. Para los 2 casos, no tomar agua o problemas en los riñones y para estreñimiento. Van a saber cuál es la causa emocional. Sin embargo, eso solo no bastaría. Así que los beneficios no se dejarán esperar, serán inmediatos. Veremos cómo la parte física y la mental están totalmente relacionadas. La diferencia de cuando tomábamos agua para solucionar nuestro problema de riñón y no veíamos mejora, a este momento que vamos a analizar la causa emocional, será que ahora, conociendo la raíz del asunto, conociendo la raíz del síntoma que vamos a tratar junto con la parte física, que en este caso nos ayudará muchísimo nuestro médico de cabecera, el profesional de la salud, el especialista en los riñones, para seguir con este ejemplo, o el especialista en nuestro aparato digestivo, si es estreñimiento, nos va a decir adecuadamente cuánta agua vamos a tomar exactamente, cómo beberla. Y eso, pues, aunado a la terapia, a la técnica de 5 pasos, será muy, pero muy beneficioso. Aquí el compromiso es la clave. Yo no puedo hacer los retos por ti, así como tú no podrías hacerlos por mí. Son retos que están directamente relacionados con nosotros, con cada uno. Cuando sientas obstáculos mentales para llevarlos a cabo, sencillamente pregunta qué hacer por el salón de clases. El compromiso que debes
tener desde hoy es tomar nota de cada reto y ver cómo lo incluyes en tu vida. Tienes que utilizar tu parte consciente para saber que requieres el cumplir estos retos y llevarlos a cabo. Verás que en la primera parte de la técnica de 5 pasos, el guión que vamos a escribir es abarcador porque va analizando cada uno de estos retos con afirmaciones. Allí quedan esas afirmaciones para que nosotros después las repitamos con el audio cuando lo grabemos. Mientras llega ese día de grabar el audio, porque primero tienes que analizar cuál es el contenido para esa técnica. Mientras llega ese día, vas a ver clases, vas a hacer los retos y vas a ir anotando las líneas del guión cada día, porque cada reto está acompañado con las líneas del guión relacionadas con ese reto. ¿Ok? Cuando se habla de agua, las líneas del guión dicen: soy una persona que me hidrato bien. Cuando es el reto de la agenda, el guión dice: soy una persona organizada, llevo mi agenda. Entonces, como eso tú lo vas a escribir a puño y letra y luego lo vas a leer todos los días, como está explicada en la clase, ya vas a empezar a reprogramar. Recuerda también que la repetición es lo que en este caso nos va a permitir seguir bien direccionados, alimentando las nuevas rutas neuronales. Y como siempre les repetimos por acá, manos a la obra. Este es un trabajo maravilloso que harán a partir de hoy para ustedes, para la optimización de su salud.